Como siempre, un privilegio tener al embajador Miguel Ruiz Cabañas, director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey, para la auditoría de Meganoticias. Bienvenido, como siempre. Al contrario, muchas gracias, Yoli, por la invitación. ¿Qué expectativas podemos tener de esta reunión de muy alto nivel, por cierto? Mira, sin duda es una reunión de muy alto nivel, porque viene el secretario de Estado, Anthony Blinken, acompañado del procurador general, ¿no?, y del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. Entonces, entre los tres, pues son realmente los tres funcionarios de mayor nivel para la política exterior y la política interna de Estados Unidos, o sea, la seguridad interna de Estados Unidos y la aplicación de la ley. Entonces, y aquí los va a recibir el presidente y seguramente estará acompañado de sus secretarios de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, desde luego, Defensa, Marina y Gobernación, seguramente, para atenderlo. Y los temas que se tratan, pues no pueden ser exagerada la importancia, porque la crisis del fentanilo en Estados Unidos es muy real. Es realmente dramático lo que ha ocurrido. Si bien el origen de esta crisis lo causó una empresa en Estados Unidos que de alguna manera volvió adictos a ciertas opioides a mucha gente, pues hoy por hoy esa empresa pues ya no está operando con esos medicamentos, y sí hay un tráfico de fentanilo, y sí es dramático que en México pues seamos usados como conducto para pasar esas sustancias a Estados Unidos. Son 100,000 personas las que están falleciendo cada año, y es decir, no, esta droga no se parece a ninguna otra, a la de las anteriores. Yo recuerdo cuando decíamos, bueno, la heroína es terrible, pero es que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, más potente que había. Entonces es realmente algo dramático, y obviamente lo estamos viendo en las reacciones, pues muy, muy, a nosotros nos podrán parecer muy injustas, y lo son, de miembros del Partido Republicano de Estados Unidos, pero no los reflejan más que la gravedad de la situación, y pues que esto se ha convertido ya en un tema electoral en la campaña en Estados Unidos. Y entonces, lamentablemente, utilizan a México sin mayor miramiento, como se ha dicho ya tantas veces, como piñata. Entonces, a mí me parece muy importante la reunión. Creo que sí se puede avanzar. Las drogas se combaten de muchas maneras. Hay que, por supuesto, decomisar la mayor cantidad posible de esta sustancia. Hay que recordar que el fentanilo es también con lo que nos la anestesia cuando se opera a cualquier persona en cualquier hospital. Entonces hay fentanilo bueno y fentanilo malo. Entonces tenemos que procurar detener a los que trafican con este fentanilo malo, perdón la expresión, pero así hay que llamarle, y al mismo tiempo, pues, castigar a quienes están metidos en esto, ¿sí? Y ahí hay organizaciones criminales, pues, claramente muy, muy implicadas en este tráfico, y también hay personas que están haciendo dinero con este tráfico. Yo diría en Estados Unidos, en México, y probablemente, no lo sé, digo, no tengo datos, en China y en la India, y donde vienen estas sustancias también, ¿no? Claro, pero viene un punto de quiebre, embajador. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado de manera velada y abierta que va por los 10 chapitos. No especifican si es un operativo puntual de cacería, pero sí ha anunciado que va por ellos 10. Continúan incluso los reclamos por el tráfico de fentanilo, asegurando que en México se produce y que no solamente somos un punto de tránsito. En ese sentido, entonces, ¿cómo va a responder México? Porque evidentemente, pues, está sobre la mesa que Estados Unidos está reclamando extradiciones rumbo a este último año de gobierno del presidente López Obrador. Bueno, Estados Unidos lo que quiere son más extradición, detenciones y extradiciones, y ya ha dicho concretamente de quiénes, y seguramente de otros que no ha mencionado, pero que están en las listas de la DEA, ¿no?, y de otras agencias de seguridad de Estados Unidos, en primer lugar. Entonces, sabemos muy bien que para ellos eso es importante, porque eso muestra ante la opinión pública estadounidense que sí se está haciendo algo al respecto, y que no hay una
inactividad o una actitud pasiva de parte de ninguno de los dos gobiernos. Yo creo que para México es muy importante mostrar eso, que es un tema sensible. Creo que el presidente, hay que decirlo, ha dicho ya en varias ocasiones que entiende perfectamente el dolor y la preocupación que causa esta droga en Estados Unidos y que México tiene una responsabilidad de colaborar. Todo esto en el marco del programa bicentenario que acordaron los dos países hace tiempo. Entonces, yo creo que lo que quiere Estados Unidos y quiere la delegación es anuncios concretos, no en la reunión misma, pero digamos, ya hubo la detención y extradición de una persona que se le acusa, obviamente, de tráfico de fentanilo. Entonces, ellos desean que se detenga a otras personas de esa y otras organizaciones criminales y se les extradite lo más pronto a Estados Unidos. Repito, hay que entenderlo, Yoeli. O sea, si tú eres autoridad en Estados Unidos y ves que es la crisis de drogas más potente de la historia, porque sí lo es, sí, por la cantidad de víctimas, pues hay que entender que sí nos debemos solidarizarnos. Dos, yo creo que lo que se también es un tema muy importante es que México pues mostrará seguramente las cifras que tiene de decomisos, los avances que hay en investigaciones y lo compartirá con Estados Unidos. Supongo que no se han esperado a esta reunión para compartir esa información, sino más bien para comentar por parte de las dos delegaciones pues cuáles seguirían los siguientes pasos, las cosas que se pueden seguir haciendo. A mi modo de ver, México también podría decir, bueno, tú también detén a los líderes que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Se necesitan, a mi opinión, más operaciones coordinadas, que simultáneas, que se detenga personas en Estados Unidos y al mismo tiempo en México. O sea, eso sí se necesita, creo que es importante. En el pasado sirvió para hacer progresos concretos. Sí, porque sí, digo, yo creo que ya está superada la discusión si en México no se produce fentanilo. Yo creo que ya queda claro que sí se produce fentanilo. Entonces hay que destruir más narcolaboratorios en México y hay que mostrar lo que ya se ha hecho. Las Fuerzas Armadas, sobre todo concretamente el Ejército, tienen cifras que publican sobre la cantidad de narcolaboratorios que han destruido en la sierra, pues de muchos lugares de México, ¿no? Cosa que a mí me parece muy bien, o sea, que sí, se tiene que seguir haciendo. Y en Estados Unidos, alguien recibe esas drogas, ¿no? O sea, no llegan directamente al consumidor, ahora sí que del monte, de la montaña al consumidor, no. Hay una cadena de distribución hasta el minorista. Sí. Pues también tienen que detener a los mayoristas, claro, en Estados Unidos, ¿no? Embajador, pero permíteme interrumpirte en este sentido. Bien dices que son operaciones coordinadas entre México y Estados Unidos y que se requiere más. Y el presidente incluso rechazaba las declaraciones de aspirantes republicanos diciendo que van a invadir México y que van a desarrollar operaciones militares en territorio mexicano que podrían interpretarse como actos ilegales, incluso en términos de soberanía. Incluso el presidente decía, son puros disparates lo que dicen los aspirantes republicanos en este sentido. ¿Cuáles son esas líneas rojas entre operaciones coordinadas y evidentemente o la participación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano? Bueno, yo coincido con el presidente, me parece un disparate y una afirmación es fuera de toda proporción decir que Estados Unidos debe invadir con fuerzas armadas para acabar con este tráfico. Hay que tomar en cuenta, repito, pues las redes de distribución en Estados Unidos y el consumo que se da en Estados Unidos. Pero, o sea, además de que obviamente, pues serían violaciones imperdonables a la soberanía que haya acciones unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano. Es como si nosotros hiciéramos acciones unilaterales en territorio de Estados Unidos, pues ellos tampoco lo podrían aceptar. Pero sí creo que las operaciones coordinadas, digamos, no quiero entrar en tecnicismos, pero si uno ve las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada, porque este es un tema de delincuencia organizada, acordada a fines del siglo pasado,
en el año 2000. La convención es muy clara, te da una serie de alternativas para hacer operaciones coordinadas a cargo de las autoridades que aplican la ley en cada país. Entonces, se pueden hacer operaciones coordinadas para que simultáneamente, cuando se detienen personas en México, se detengan personas en Estados Unidos. Ahora sí que, en términos beisboleros, sería al pitcher, pero también al catcher, ¿no? Sí, pues sí, Yoeli. O sea, que también detengan allá, que en otras ocasiones lo han hecho. Entonces, yo creo que esto sí se puede hacer, debe hacer. Y también te diría una cosa. No está bien asumir que en México no hay un problema de consumo de fentanilo. Lo que no hay son estudios. O sea, pero probablemente ya tenemos un problema de fentanilo, sobre todo en algunas zonas de la frontera norte. Entonces, ya está demostrado que en México, pues sí, existen consumos de diversas drogas y no tendría por qué ser la excepción. Entonces, o sea, esto podría, pues, causarnos daños todavía más severos. Yo celebro la propaganda, bueno, la publicidad de la Secretaría de Gobernación cuando dicen no pruebes el fentanilo. Es decir, ese tipo de campañas preventivas a mí me parecen muy bien y hay que insistir sobre todo a personas jóvenes o sin familia, etcétera, pues que entiendan muy bien el peligro de que no va a pasar nada. No, sí pasa. Con el fentanilo puede pasar lo peor. Con estas ideas, muchísimas gracias, embajador, por atender al auditorio de Mega Noticias. Un abrazo. Al contrario, Yoeli, encantado, como siempre, ya saben que cuentan conmigo y les agradezco mucho la invitación.